Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio televisivo suyo, Diálogo Dominicano. En esta oportunidad estaremos hablando de la educación en la República Dominicana, un tema muy importante para hoy y sobre todo para el futuro del país. Pero como todas las noches, empezamos con el segmento Efemérides. Para las efemérides de esta semana, conmemoramos. 17 de octubre de 1891. Fallece en Mérida, Venezuela, el señor Félix María Ruiz, oriundo de Asua, quien fuera uno de los fundadores de la sociedad secreta La Trinitaria el 16 de julio de 1838. También fue firmante del manifiesto conocido como Acta de Independencia, lanzado el 16 de enero de 1844. La Trinitaria fue el instrumento más importante para la lucha independentista. Después de la proclamación de la independencia dominicana el 27 de febrero de 1844, don Félix María Ruiz participó como militante de los intereses trinitarios en los planes que buscaban elevar a Juan Pablo Duarte a la primera magistratura del Estado. Estos planes fueron impedidos por el general Pedro Santana en junio de 1844. Fue perseguido desde entonces. Por el gobierno de Santana, quien tomó el control de la Junta Gubernativa. Don Félix María Ruiz fue posteriormente encarcelado, juzgado como traidor a la patria y expulsado del país a perpetuidad junto a los líderes trinitarios. Se estableció para siempre en Venezuela. Se mantuvo fiel a sus objetivos guardianos. A partir del 1889, recibió una pensión del Estado Dominicano en reconocimiento. A su labor patriótica. En la postrimería de su vida, envejecido y enfermo, fallece en Venezuela. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la República Dominicana, reposando en la Capilla de los Inmortales, de donde fueron elevados al Panteón Nacional. 15 de octubre de 1936, nació en Ojo de Agua, Salcedo, Antonia María Teresa Mirabal Reyes, o Mariteri Era la más joven de las hermanas Mirabal. Fue una de las mujeres que junto a sus hermanas Minerva y Patria, en enero de 1959, confabularon en la residencia de Guido de Alexandro, sobrino político de su hermana Minerva, para sentar a las bases de lo que más tarde sería el movimiento insurgente 14 de junio, cuyo fin era derrocar la dictadura del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Se casó con el dirigente político Leandro Guzmán, con quien procreó a su hija Jacqueline Guzmán Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, murió asesinada junto a sus hermanas Minerva y Patria y a su chofer Rufino de la Cruz. Por más de 50 años se le ha querido atribuir la autoría de este horrendo crimen al Generalísimo Trujillo. Pero en los últimos años han surgido informaciones que comprometen a otros, como los autores intelectuales de este asesinato, que logró desestabilizar el gobierno del Generalísimo. Conforme el comunicado que recibieron estos de mano de la gente de la CIA, Plato Cox, el 2 de noviembre del mismo año. 13 de octubre de 1946. Un gran incendio destruyó casi toda Samaná. Este último siniestro se inició a las 12.30 de la noche en el almacén de cocos del ciudadano lituano Soras Payewonski y tuvo una duración de nueve horas. Se estima que de 80 a 100 casas fueron destruidas por el furor de las llamas. Entre las cuales están comprendidas la iglesia de Santa Bárbara, las escuelas normal y de economía doméstica, el ayuntamiento, la aduana, la inspección de instrucción pública, la cámara de comercio, los más importantes almacenes y establecimientos comerciales y unas 17 casas de dos plantas de esta localidad, desapareciendo para siempre aquellas vistosas construcciones de estilo victoriano que engalanaban la ciudad y marcaban su fisonomía. Bueno, mis amigos, ahora entramos en materia hablando, conversando sobre el tema del día que hoy es la educación en la República Dominicana. En los últimos programas conversamos sobre la corrupción, también conversamos sobre el endeudamiento público y en ambos de estos casos, al escudriñar los mecanismos para mejorar estas condiciones, uno de los puntos claves es la participación de la ciudadanía para transparentar el manejo de la administración pública. También aseveramos que para lograr esto es necesario contar con una ciudadanía educada y una ciudadanía que goce de las mejores condiciones de vida. La democracia es un sistema ideológico que exige la participación de todos los ciudadanos. Y para ser auténticos partícipes en este sistema, todo ciudadano debe tener las condiciones y la educación para incitar su participación, para poder participar de manera perentoria. Hoy, tristemente, Vemos nuestro sistema educativo altamente deficiente. Nuestras edificaciones, nuestras escuelas, las aulas están malamente equipadas y, en muchos casos, cayéndose a pedazos. Vemos muchos estudiantes que son relegados a estudiar a la intemperie. Esto es inaceptable. No tenemos pupitres adecuados. Hace algunos días eh, daba vueltas por las redes sociales una imagen de estudiantes dominicanos sentados en el piso por falta de pupitres. También vemos muchas imágenes, muchas fotografías de nuestros estudiantes juntando dos bloques con una tabla de madera porque tampoco tienen pupitres. Nuestros estudiantes no tienen o no cuentan con un sistema de transporte adecuado para transportarles desde su casa hasta sus escuelas. Hace algunos años vimos como los niños arriesgaban sus vidas para cruzar el río Llábano en San Juan por la comunidad de La Charca. Vemos como muchos de nuestros estudiantes los montan en unas camionetas como unas vacas sin ningún tipo de seguridad, exponiendo nuestros estudiantes a un peligro inverosímil. En nuestros recorridos por todo el territorio de la República Dominicana, Hemos presenciado como nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, tienen que caminar desde sus casas hasta los planteles escolares, a veces descalzos. Esto lo hemos visto por todos lados. En, en un último recorrido, una cabalgata que hicimos en Manguenlipio de Atomayor, pudimos presenciar como estudiantes eh, se dirigían por los caminos vecinales a sus escuelas, no importa, bajo el sol, bajo la lluvia, la intemperie, tienen que caminar para poder garantizar su futuro estudiando. Ese sacrificio de estos niños tiene que ser remunerado, tiene que ser compensado con un sistema de educación adecuado. Pero aparte de estos vicios tangibles, vicios perceptibles, hay otros vicios dentro del mismo sistema que tenemos que corregir. Hace algunos días vimos una acusación de altos dirigentes políticos al sistema de educación o los dirigentes de nuestro sistema de educación, alegando que estos estaban, estos estaban confabulados con los editores de los libros en la República Dominicana. Que esta confabulación incrementaba el costo de los libros, no solo para el gobierno, que tiene que pagar los libros para, los, para el, los docentes, mejor dicho, perdón, para la docencia eh, que acude a las escuelas públicas, pero también para las escuelas del sector privado. Eso es injusto. Otras normas que se tienen que corregir dentro del sistema es el alto nivel de abandono, de deserción en las escuelas. Hoy... Vemos que los niños de 6 a 13 años tienen un nivel de matriculación de casi un 92%. Eso es bien, está bien, estamos mejorando. Sin embargo, la matriculación en niños de 14 a 17 años baja casi un 60%, donde hoy vemos que el 37% de los niños dentro de ese grupo están matriculados en nuestras escuelas. Eso es altamente pernicioso. Tenemos que hacer algo para corregir ese vicio. Amigos, hoy vemos que el 80% de los estudiantes en la República Dominicana están matriculados en el sistema público del país. Aunque esta cifra le parezca alta, no lo es. Hay países como los Estados Unidos donde la matriculación en el sistema público cuenta con un 90% de la población estudiantil. Nosotros podemos mejorar y tenemos que mejorar nuestro sistema educativo. El ingreso tardío, la deserción y demás condiciones nocivas para nuestro sistema de docencia ha creado unas condiciones difíciles donde el 20% de los estudiantes en el nivel básico están atrasados, el 40% en el nivel medio, donde los gastos para que un estudiante curse los primeros ocho años de estudios son igual a 12 años de estudios, es decir, que al sistema educativo público de la República Dominicana le, gasto, le cuesta 12 años de gastos para que un alumno se gradúe de 8 años o curse 8 años. Para que este mismo alumno curse 12 años, es decir, llegue al nivel preuniversitario, nos cuesta 28 años de gastos para ese estudiante. Esas cifras, ese, ese expendio exagerado pesa extraordinariamente sobre nuestro sistema docente. Eso también es absolutamente inaceptable. Otro problema que tenemos dentro de nuestro sistema educativo son las plantas físicas escolares. Nosotros hemos visto cómo están inadecuadamente construidas cayéndose a pedazos, en grave falta de remodelación, de restauración, de reconstrucción en muchos casos. Hoy tenemos una carencia de 10.000 aulas y encima de eso, 14.000 de las existentes que tienen que ser arregladas. Es decir, que carecemos de 24.000 unidades de aulas adecuadas. Según los estimados del costo para construir y remodelar estas aulas es aproximadamente 1.450 millones de dólares. Pero esos recursos son necesarios porque tenemos que invertir en nuestro futuro. Amigos, en un estudio realizado recientemente por la Organización, para la cooperación y el desarrollo económico, teachers matter, es decir, los profesores se importan. Estos aseveran que el elemento que tiene más incidencia sobre la calidad de educación es el cuerpo docente, nuestros profesores. Tristemente vemos como hoy nuestros profesores son relegados a condiciones eh, inadecuadas malamente remunerados, están desmoralizados y no gozan del reconocimiento de la ciudadanía en su capacidad de profesores, eh, dada la importancia de su papel, no solo en la actualidad, sino en el futuro del país. En 1930, un refrán muy conocido era que, ese tiene más hambre que un profesor de escuela. En ese momento, se adecuaron las condiciones para los profesores. Se le asignaron salarios eh, dignos, pero muy importante también aseverar que en ese momento se designó el 25 de cada mes para, como el día de pago, no solo para los profesores, sino para todos los empleados públicos. Una política que sigue vigente hoy. Los profesores gozaron de el beneplácito del sistema educativo de salarios dignos hasta el 1966. Luego del 1966 al 1978 vimos como sus salarios disminuyeron un 57%. Ya para el 1991 los salarios de nuestros profesores estaba 20% por debajo de su asignación de 1966. En el 1990 vimos que intentaron mejorar las condiciones, en el 2000, en el 2003 también, se realizaron algunas iniciativas para actualizar, para mejorar las condiciones para los profesores, pero esto no fue suficiente. En abril del año en curso, se les dio un aumento o se les ajustó, no se les dio nada, se lo ganaron. Se les ajustó el salario a los profesores por un 20%, un aumento de un 20%. Sin embargo, el salario básico de un profesor hoy es de 10,767 pesos dominicanos o 254 dólares, no es ni suficiente para comprar la canasta básica. Hace algunos meses vimos que la asociación de profesores se manifestó, se lanzó a las calles para exigir que les respetaran su, su derecho, sus derechos a vivir dignamente. No exigían nada extraordinario. Pedían un ajuste para que el salario básico fuera de 17 mil pesos. Encima de eso, pedían que la, el salario se le ajustara según el índice de, de la inflación. Eso es normal y necesario. En los Estados Unidos hay lo que le llaman el cost of living increase, el índice de, 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 del aumento del costo de vivir. Y los salarios se ajustan conforme el alza de, de, esa, de, ese elemento, de, ese, de ese elemento económico. Y en nuestro país lo hacen para el sector privado, ¿por qué no en el público? Tenemos que revisar nuestras políticas. Pero los profesores también exigían que se le mejoraran sus condiciones de júbilo. Estos. Hombres, estas mujeres que entregan su vida a formar nuestro futuro, el futuro de la República Dominicana. Tenemos que incitar a que la juventud se interese por incursionar en el campo de la, de la, de la docencia, pero hay que darle las condiciones adecuadas y los elementos para que ellos mismos vean que es una, una, una profesión agradecida. Amigos, estos profesores que se lanzaron a la calle no solo exigían mejores condiciones para ellos, sino para nuestra, nuestro sistema educativo. Ellos pedían que como política invariable del sistema de educación se limitara a 25 la cantidad de estudiantes en cada aula para poder mejorar la calidad de educación, para poder ofrecerle más atenciones o más atención individual a estos estudiantes, a estos alumnos. Esto es necesario. Pero encima de estas condiciones, estas mejoras para los profesores, para el cuerpo docente, tenemos que buscar otros incentivos para que ellos vuelvan a sentirse contentos, satisfechos con su elección de participar, de incursionar en la profesión noble de enseñar a nuestros jóvenes. En el 1944 vemos un incentivo, una premiación por la alfabetización a nuestros alumnos, donde se les regalaban a, a los eh, profesores eh, desde 250, 500 pesos, a cuatro o cinco profesores por su excelente calidad de educación y los buenos resultados que estos habían logrado. Esto es algo que nosotros tenemos que volver a, 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 a integrar a nuestro sistema docente, queridos amigos, porque necesitamos ver la manera de, 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 de cambiar, de transformar este sistema, que vuelvo y repito, está en sus manos nuestro futuro. Nuestra juventud, la formación de, nuestra, de nuestros eh, adultos, de nuestros líderes, de nuestros ciudadanos del mañana. Amigos, por encima de estas deficiencias dentro del sistema educativo en general, también debemos señalar algunas carencias dentro del sistema educativo superior. Tenemos que reorientar, focalizar estas a nuestro, nuestras necesidades socioeconómicas y de desarrollo. Tenemos que desarrollar la investigación eh, tecnológica y científica y preparar y capacitar a nuestros docentes. La institución, la organización gubernamental encargada de nuestro sistema educativo es el Ministerio de Educación y es ahí donde debemos empezar a transformar nuestro sistema, es ahí donde debemos de empezar a crear iniciativas políticas para que todo esto sea posible. Esto exige también de una voluntad política de nuestro primer mandatario y de todos los funcionarios que trabajan en este noble campo de la educación. En ese sentido, hoy Queremos saludar también la iniciativa de nuestro primer mandatario, que con su decreto 546-12 inició su plan de alfabetización, muy similar al que fue instituido en el 1937, con el propósito hoy de alfabetizar un poco más de 850 de nuestros ciudadanos. Iniciativas como estas son las que nosotros tenemos que instaurar para lograr transformar, para lograr mejorar nuestra calidad de educación y ofrecerle al pueblo dominicano la educación que se merece. Para lograr este cambio tan necesario en nuestro sistema educativo, como en algunos de los demás elementos que hemos conversado, Necesitamos incitar la participación de la ciudadanía, tanto en exigir a su sistema educativo una educación buena, una educación digna de nuestra juventud, pero también educando en sus casas a nuestros niños, pues la formación de nuestra juventud allí es que empieza. Los diferentes organismos, las organizaciones dedicadas al estudio o las evaluaciones de los diferentes sistemas educativos consideran que un paso importante para corregir vicios dentro de todo sistema educativo es lograr eh, eliminar eh, las consecuencias de las diferencias sociales, la inequidad. Nosotros tenemos que instaurar, que instituir programas que logren esta iniciativa. Programas como eh, el desayuno escolar, creado en 1944 con la ley 2193. Sin embargo, en ese momento servía para alimentar a nuestros estudiantes. Hoy el desayuno escolar es el motivo de un gran número de intoxicaciones a nuestros jóvenes. Debemos recuperar programas como el ropero de 1944, que le daba a cada estudiante uniforme básico, pantalón, camisa, corbata para los varones, falda para las niñas y hasta una cachucha, sus útiles escolares, lápiz, cuadernos, sus libros, mochilas. Esto incentiva a la juventud, les da satisfacción de participar en el sistema escolar. Los, los pone contentos de ir todos los días a la escuela. Tenemos que perseguir la otorgación de becas y otros programas pa corporativos para reconocer a nuestros estudiantes. Todos estos son elementos básicos, necesarios. Uno de los elementos del programa objetivo del milenio de las Naciones Unidas es lograr la educación primaria universal. Para la República Dominicana, esto significa que para el 2015 todo niño de 15 años haya alcanzado una educación primaria de calidad. Para esto también es necesario reducir a un mínimo la deserción, el abandono de los niños, de los alumnos, la sobredad, la repetición de cursos y demás vicios. Tenemos que realizar cambios fuertes, perentorios a nuestro sistema educativo. Tenemos que garantizar que el 100% de los niños de 5 años de edad estén matriculados en la escuela. Estas son condiciones invariables que tenemos que alcanzar. Para lograr esta transformación, también es necesario cambiar la percepción de la ciudadanía en cuanto a la educación se refiere. Tenemos que demostrarle a nuestra juventud que el futuro es el camino al éxito, que la educación es el futuro del país, de nuestra República Dominicana y de ellos también. Que por medio de la educación pueden lo lograr mejorar sus condiciones de vida. Para esto hay que ponerles el ejemplo de que esto sí es posible. Hoy la tasa del desempleo está por encima del 14%. Esta es una señal errónea que le estamos mandando a nuestra juventud. Tenemos profesionales, graduados universitarios. Que no encuentran empleo. Nosotros tenemos que crear nuevas fuentes de empleo, demostrarle que en la educación sí está la superación. Esto es fundamental. Amigos, tenemos que transformar, tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, tenemos que erradicar sus vicios, exigir y esperar nada menos que un sistema de primera categoría. Pero esto tiene un precio, y es por esto que debemos invertir en el sector de educación como corresponde. En los últimos 10 años hemos visto un promedio del 2.5% del Producto Interno Bruto que ha sido destinado al renglón de educación. Esto solo porque en el 2002 se llegó a invertir un 5% del Producto Interno Bruto en este sector de tanta importancia. De lo contrario, ese promedio hubiese sido mucho más bajo. El año pasado, luego de grandes manifestaciones, protestas y exigencias del pueblo dominicano, se promulgó el proyecto de ley de presupuestos para el 2013. Y ahí se destinó el 4% que exige la ley al renglón de educación. Un gran logro. Sin embargo, hace algunas semanas se articularon eh, algunas quejas, manifestaciones de decepción y de rechazo, puesto que... Los artículos reportaban que durante los primeros tres meses de este año se le retuvieron 3.850 millones de pesos destinados a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación. Esto es inaceptable puesto que los compromisos se cumplen. Y este es un compromiso no con el Ministerio, no con la juventud, es un compromiso con el futuro de la República Dominicana. Amigos, el reformar nuestro sistema educativo no es selectivo, es una necesidad imperiosa e ineludible. Nuestra juventud está en manos de nuestro programa de docencia. Ellos merecen un mejor futuro y nuestra República Dominicana necesita de ellos. Jóvenes preparados, ilustrados, bien formados, patriotas, listos para en un futuro echar el país y al pueblo hacia adelante. Amigos televidentes, pasamos al segmento de diálogo directo. Este es el espacio de ustedes para que ustedes lo usen como plataforma y se expresen, hagan sus planteamientos, formulen sus preguntas, lo que ustedes quieran. Estamos aquí para escucharles. Les invitamos a que nos escriban a dominicano.com y también que participen en este programa por Skype y por vía telefónica. Escríbanos, queremos escuchar de ustedes. Esta noche se lo estamos dedicando a todos los comentarios que hemos visto eh, por todos los medios, eh, por todas las redes sociales en las últimas, por, eh, las últimas semanas, desde el inicio del primer programa. Queremos compartir algunos de esos comentarios con ustedes esta noche. Nuestro amigo Rafael de Santo Domingo nos escribe: Me gustaron mucho sus planteamientos. Gracias, Rafael, por eso. René nos escribe sobre las declaraciones de la Presidenta. De la Cámara de Cuentas, que aseveró que del desvío en las instituciones del gobierno es de tal magnitud que se pudieran hacer dos repúblicas dominicanas. Nuestro amigo René escribe: increíble e insólito. Francisco Antonio de Santo Domingo escribe: desde la creación de la república hasta el 1996, cuando salió el doctor Balaguer. La deuda era de 3.994 millones de dólares, es decir, que en un solo año este Señor ha endeudado la nación en un 74% de lo que era la deuda de 169 años. A ese paso solamente la misericordia de Dios nos podrá salvar. Muy de acuerdo, Francisco Antonio, tenemos, como bien señalamos en el programa sobre el endeudamiento público, tenemos que frenar el tren de endeudamiento. Tenemos que dedicarnos a solventar nuestra economía, a gastar lo que podemos gastar, a respetar los presupuestos y ponerle límites a los expendios innecesarios o superfluos. Es una necesidad. Gracias, Francisco Antonio. En cuanto al endeudamiento público, eh, tenemos un comentario de nuestro amigo Octaviano que dice... Seguimos con la fiesta, es pa'lante que vamos hasta que el cuerpo aguante. De acuerdo, querido amigo, tenemos que tomar los pasos necesarios para corregir esto de inmediato. Eh, nuestro amigo Donnie en, la, en Orlando, Florida, dice, cada vez que el gobierno crea nuevas formas de endeudamiento, esto significa un incremento de ingresos para los funcionarios de turno. A repartir el botín, caray. En cuanto al programa de hoy, nuestro amigo Franklin en New Orleans nos escribe: así es, la educación no solo es en las escuelas, se aprende de los padres, de los hombres públicos, de los maestros. Por eso tuvimos un país educado. Nuestro pa nuestros hombres públicos del 1930 al 1961 no fueron perfectos, pero dieron el ejemplo de cordura, trabajo, bienestar, orden, desarrollo. Eso es educación pública. La pena es. Que nuestro pueblo no lo sabe. J. Albert Reyes de Santo Domingo nos escribe, escucha y compara. Gracias por ese cumplido. Desde Japón, nuestra querida amiga Jessica nos escribe, muchas felicidades por este inicio de programa. Es lo que realmente necesitamos. Alguien que se preocupe por el bienestar del país y alguien que nos dé la oportunidad de ser escuchados. Pueblo dominicano, unamos nuestras voces. Ya estamos cansados de ser pisoteados. Ya basta de ver que nuestro país se caiga a pedazos. Gracias, Jessica. Seguiremos luchando en este espacio para que se conozcan las verdades de nuestro país. Sobre la problemática haitiana en el programa... Sobre Haití, pasado, presente y futuros desafíos, nuestro amigo Pedro Toribio nos escribe, ¿cuánta falta hace un señor que controle y aplique las leyes a los corruptos y especuladores que acaban con mi querido pueblo dominicano? ¿Cuándo llegará? Mi pueblo espera con desesperación ese día. Nuestra amiga Susana desde la Florida nos escribe, hola Ramfis, fuera beneficiosa tu opinión pública sobre los haitianos quemando la bandera dominicana y utilizándola como cortina. Susana, es un tema muy lamentable, pero también hay que distinguir entre lo que es el problema, las diferencias con el país vecino y lo que es esta demostración de irrespeto insólita. Nosotros tenemos que exigir que las leyes se cumplan. Este acto fue una violación grave a las leyes que protegen nuestros símbolos patrios. Nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades que se cumplan estas leyes. Nuestros símbolos patrios son sagrados. No pueden ser violentados, no pueden ser irrespetados, denigrados, en ninguna forma. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. Ante ese hecho tan despreciable. Gracias, Susana, por ese comentario. Felipe de West Bradenton nos escribe: programa de soluciones que seguro serán logrados muchos éxitos, Luis Ramfis. Gracias. Eh, Joderlin nos escribe desde Santo Domingo: muy elegante, Ramfis, éxitos. Gracias por ese cumplido. Rafael de Santo Domingo, estamos con usted. Lo sé, querido amigo, y contamos con usted también. Emanuel, nos escribe desde Santo Domingo, te deseo éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Sintonizaré esta noche. Gracias, Emanuel. Lo esperamos. Lisandra, desde Toronto, Canadá. Ya he invitado a varios de mis contactos. Gracias, Lisandra. Marcel de Panamá y nuestro amigo Roger de Boca Chica nos escribieron eh, en dos comentarios diferentes sobre el programa Diálogo y aseveraron que quieren ver un diálogo. Estamos muy de acuerdo con ustedes y por eso estamos incitando al público, a ustedes, los partícipes de este programa, que se activen, que empiecen a escribir, que empiecen a participar por vía telefónica, por Skype. Este es su espacio. Nosotros queremos que en cada oportunidad se vaya agrandando cada vez más este espacio de diálogo directo. Incitar su participación, ese es el cometido principal que tenemos. Queremos hacer un planteamiento, un comentario solo o quizás en algún momento con un invitado eh, de importancia, de trascendencia, eh, ducho en el campo que estemos tratando, pero este espacio es para que ustedes se puedan expresar, que nosotros podamos hacerle el planteamiento y ustedes nos responden, nos preguntan, hacen sus comentarios, hacen sus, comentarios sus planteamientos y demás. Desprogrames este de ustedes, diálogo dominicano. Gracias queridos amigos por su participación en este espacio, por todos los comentarios y queremos, queremos que siga cada vez más. Con esto llegamos al final de su espacio, Diálogo Dominicano. Gracias por su participación en este espacio que es de ustedes. Queremos que nos escriban, que nos manden sus comentarios, sus aportes y demás a nuestra dirección de correo electrónico que es info dominicano.com Compartan el enlace de este video para aquellos que lo ven por medio de todos los canales de la red que nos acompañan e inscríbase en nuestra página que es www.diálogodominicano.tv. Síganos en Facebook, en nuestra página de Diálogo Dominicano y en Twitter, @ramfisdt Recuerden siempre solidario con nuestro pueblo, con nuestra gente. Que Dios me lo bendiga y que viva por siempre la República Dominicana.